señores, esto ha sido una pequeña probadita de lo que con diferentes amigos que son instructores y tienen capacitación en diferentes disciplinas hemos estado realizando. Son prácticas de tiro, tiro inicial, en donde podemos ver parado, empuñe, enfoque, tipos de armas de fuego, como escopeta, se dispara con pistola, se dispara con rifle semiautomático, se dispara con escopeta. Se les dan algunas reglas de cómo funciona el tiro práctico, que hoy en día en México es una competencia que ha estado jalando muchísima gente. Es un curso básico para gente que no ha tenido acercamiento con las armas de fuego, o que ha tenido acercamiento a las armas de fuego de forma, digamos que solo fueron a echar bala, diría mi compa Cristian Jiménez. Un saludo a mi compa Cristian Jiménez, que ese güey me enseñó que así se llama cuando uno va a echar nada más desmadre con la pistola o con el rifle, se llama echar bala. Hay diferentes cosas que es practicar y entrenar, pero bueno, aquí es una pequeña práctica de tiro. Se les muestran diferentes bases sobre el uso de armas de fuego, sobre el funcionamiento de armas de fuego, incluso se les da asesoría sobre lo que es la adquisición de armas de fuego ante la Secretaría de Defensa Nacional para protección de domicilio, prácticas de tiro o en su caso actividades cinegéticas, que esto quiere decir cacería, aunque tenga un nombre muy rimbombante para la gente que no está en este medio. Cabe señalar que todas las armas de fuego que se utilizan en el curso son armas de fuego de uso civil que cuentan con su permiso extraordinario de transportación de armas que emite la Secretaría de la Defensa Nacional. La zona militar se lo emite al club y con ese se transportan armas y municiones, o sea que todo es legal, es una práctica totalmente legal. No es un curso como tal, es una práctica general. Y también pues se llevan al último su constancia y pues ahí convivimos, echamos desmadre un rato y platicamos sobre el mundo de las armas de fuego de forma responsable. Y bueno, señores, si ustedes quieren formar parte de algún grupo en el que realicemos prácticas de este tipo de tiro, contáctenme, lo platicamos, les explico cómo está el rollo. Bueno, señores, los dejo, un abrazo, cuídense y hasta la próxima, mis Warpigs. Ahí la vemos.